Y ahora sí, dejemos de hablar porque es momento de deleitarnos con lo mejor de la música. Está conmigo Desiree Mandrile. Desiree, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto verte. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Nuevamente feliz de estar acá contigo. Sí, feliz de verdad porque yo creo que tú eres una de las voces únicas que tenemos, ¿no? Con un estilo así súper peculiar que además no termina de prepararse nunca, ¿no? Siempre estás yendo más allá y cada vez que te escuchamos es como que, wow, ¡qué está linda esta chica! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Creo que sí, definitivamente estoy siempre, es mi pasión y estoy siempre en evolución. Y bueno, hay muchos talentos únicos acá en el Perú, gracias por considerarme uno más. Este es el lanzamiento del tercer disco. Y ya lo tenemos aquí, chicos, miren, ¿no? Ya lo tenemos acá. Así es. Este se llama Amante. Ojo, no es porque es amante, amante es mala, no. Es amante en cuanto a las personas que son apasionadas y, claro. y viven la vida de una manera muy intensa. Aman todo lo que hacen. Exacto. Tanto lo malo como lo bueno. Que ¿no? Sí debe de ser, ¿no? Uno debe ser entregado a lo que hace. Así es, ¿no? Y ¿qué te ha inspirado a hacer este disco? ¿De qué habla este disco? Este disco es, si bien es el tercer disco, es el primero de covers. O sea, en el que yo agarro canciones y las versiono a mi estilo, ¿no? Mm-hmm. Son las canciones que más me han gustado de chica, que más he escuchado de compositores latinoamericanos. Y ha sido un reto para mí porque también es mi primer trabajo como productora musical. Estoy acá con dos grandes músicos que han aportado bastante y han grabado en el disco. Estoy con Javier Linares, estoy con Pedro Rodríguez en la guitarra. Y ellos dos han sido parte de la producción, al igual que varios músicos y colegas míos. Es un disco lleno de rock, pero es un rock muy estilizado, hay balada rock, hay blues, un poco, hay pop, baladas pop, ¿no? Hay bastante soul, también influencia de armonía de jazz. Es mi sonido, ¿no? Es lo que me representa. Sí. Que tú tienes, de ¿no? Fusionar, ¿no? ¿Y qué proyecto tienes luego de este disco? Bueno, por el momento, el 14 de mayo vamos a hacer el lanzamiento del disco en el Cocodrilo Verde. Uh-huh. A las 9 de la noche, todos están invitados. Es miércoles 14 de mayo. Y bueno, íbamos a lanzar el disco, son canciones, las canciones que he agarrado, por ejemplo, es la que están escuchando ahorita, es Cuando Pienso en Ti, en la versión rock blues, ¿no? Ajá. Balada blues, también está José José, están varias canciones que a mí me han encantado de chica, y la que vamos a interpretar ahora es de Roberto Carlos con Coy Convexo, que también está en el disco. A ver, vamos a escuchar, si no, por favor, no puedo más ya. No, vamos a tratar, es muy temprano. Lo sé, lo sé, por eso les agradecemos tanto. Músicos, somos músicos. Oh, okay. Para mí, como una receta,
sexo. Ya, pues, cualquiera empieza la semana así. Qué lindo, una maravilla, de verdad. Gracias. Es otro de mis regalitos de Metrópolis, ¿verdad? Como, eso es lo que me encanta, ¿no? Como una canción, de repente, que uno la tiene ya siempre escuchándole de una manera, te puede sorprender y puede sentir que es una nueva canción. Así es, ¿no? Así es, y ese fue el objetivo, ¿no?, del disco, sobre todo porque es la primera vez que hago versiones que no son, o sea, que no son mis temas. Claro. Y también es una, es un break, ¿no?, para también como compositora, ya para el cuarto disco, tener toda esta influencia también, ¿no? Sí. Entonces sí, es una experiencia linda. Bueno, los músicos maravillosos también, además que eso sí, de la cosa privada e íntima siempre me encanta porque tiene un toque especial, se van mirando, se van sorprendiendo, se van comunicando y es lindo. Nos vacilábamos, nos hacíamos. Eso es súper importante. Deciré, mucha gente no sabe que tú tienes todo un camino, que tú empezaste sola, que empezaste formándote y que ese camino de la música es difícil, pero cuando uno se la tiene clara, lo puede hacer. Sí, y ¿sabes qué? Más que tenerla clara en sí, es amar lo que haces y ser amante de las cosas y no estar mirando a los costados, ni en el futuro ni en el pasado, ¿no? A mí me encanta lo que hago, se ha dado, o sea, tener los contratos se dan, la chamba se da y yo creo que mucha gente, sobre todo la nueva generación, se está un poco obsesionando con la parte de la fama y de cosas que son efímeras y llegarán. Y en realidad hay doctores que son aún no, y abogados, y gente que está apasionada igual como nosotros, y es exitosa, ¿no? Sí, pues, bueno. Hay que tranquilizarse. Hay que tranquilizarse. Bueno, ya lo saben, entonces este 14 de mayo, Cocodrilo Verde, aquí está el disco. ¿Y dónde lo pueden comprar, Lía? Está en Phantom y pronto está en las librerías Crisol. Bueno, muchísimas gracias, Desiree, a estos músicos maravillosos también que nos han acompañado, a Pedro y a Javier. Y ahora sí me tengo que decir, nos vamos a quedar acá cantando, la verdad, debo confesarles. Pero nos despedimos, no sé si podemos un poquito de música para despedirnos así. Claro. A ver. Y ya saben que nosotros regresamos mañana con más información, por supuesto, siempre aquí en Metrópolis. Nos vamos, chao.